Tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Sí, muchachos. Entonces, pues vamos a discutir y la solución del ejercicio 3.9, en el cual se nos da este stencil. Se nos muestra aquí. En este caso lo he replicado. Y se nos pide diversas cosas. En primer lugar, derivar un método para aproximar una solución mejor dicho, la solución de la ecuación del calor. Y ese método tiene que tener este mismo stencil. También se nos pregunta determinar el error de truncamiento en ese caso y analizar si el método es implícito o explícito, lo cual no es difícil de ver, y analizar estabilidad. Entonces, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos que utilizar exactamente estos cinco puntos, que son en XI menos 1, en XI menos 1, TJ, XI menos 1, TJ más 1, XI, TJ más 1, y estos dos de aquí, XI más 1, TJ más 1, y XI más 1 y TJ. Entonces, al final de cuentas, nuestro método debe de verse de la siguiente forma. Debe de verse como un A por un U sub J menos U sub I menos 1, J más 1, más un cierto coeficiente B por U sub I menos 1, B I, J, y así con los demás. Entonces, cada uno de esos términos va a estar multiplicado por una constante que vamos a determinar y va a estar igualado a cero porque la ecuación que necesitamos resolver es en esencia esta de aquí. UXX menos UT igual a cero. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desarrollarle en serie de Taylor cada uno de los valores exactos que aproximan estos de aquí. Entonces vamos a desarrollar los términos exactos con una serie de Taylor y vamos a sustituir estos valores ahí arriba para ver quiénes deberían de ser las constantes de tal manera que se tenga el mayor grado de precisión posible. Ok, entonces empezamos. Para el primer término, que es el UI menos 1, J más 1, entonces, este término aproxima este valor exacto. U evaluado en XI menos 1 y en TJ más 1. Entonces, esto desarrollándolo en serie de Taylor para dos variables, entonces sería U en XI y TJ menos H, la parcial respecto a X, UXI en TJ más K por la parcial respecto a T de eso mismo, más H cuadrado la segunda derivada de eso mismo, menos HK por las parciales mixtas, evaluados, siempre estamos evaluando en el mismo punto, ¿verdad? Porque es donde está centrado, más K cuadrado sobre 2 la segunda derivada respecto a T, y de ahí las siguientes son términos o de H3 y o de K a la 3. Entonces aquí luego irían las terceras derivadas, todas las posibilidades, luego las cuartas, quintas y así, pero todos van a estar multiplicados o por un término que es OH3 o por un término que es O de K3. Ok. Entonces, en este caso, como no queremos centrar todo en XI y TJ, aquí hacemos una expansión en serie de Taylor donde hay variación en las dos variables. En resumen, lo que está escrito aquí es U evaluado, mejor dicho, extendiendo lo que está escrito ahí, es U en XI menos H y U en TJ más K. Entonces, por eso aquí aparecen menos H cuando aparecen derivadas respecto a X y aparece solamente K en las derivadas respecto a T. Entonces, algo similar sucede en el segundo término, en el UI menos 1, J, y se aproxima el U evaluado en XI menos 1 y TJ, pero como aquí solamente hay variación en la primera variable, entonces es prácticamente una expansión en serie de Taylor normal, como siempre se ha hecho en una variable, solo que las derivadas son respecto a la primera variable, la variable X. Entonces nos queda así, UXI TJ menos H, la parcial respecto a X, más H cuadrado, la segunda parcial respecto a X, y de ahí términos OH a la 3. Entonces,
Ahora, ¿cuántos términos escribir hasta colocarle el orden? Pues eso va a variar. En este caso, con H a la 3 sirve y con K a la 3 sirve. Pero perfectamente podríamos necesitar más en algún caso en el que de repente haya más puntos todavía. Ok, para la tercera expansión en serie de Taylor, como solamente hay una variación en la segunda coordenada, pues hacemos una expansión en serie de Taylor para la variable t. Es similar a lo de arriba, solamente que en la variable t. Hasta un término O de K cubo. De ahí un término que hay variación en las dos, como es este de aquí. Este es U en X, sub I más H ahora, y T sub J más K. Entonces, esta expansión es muy similar a la primera, solo que contando los cambios de signo que hay que hacer, porque en lugar de H, en lugar de menos H, aquí es H. Entonces, este negativo de aquí y este negativo de aquí son los que cambian. Y por último, el último nodo, que es este de abajo, el XI más 1 y TJ, pues ahí solo hay una expansión o solo hay que hacer una expansión en serie de Taylor en la primera variable, muy similar a la segunda. Entonces tenemos todas estas. De ahí lo que hacemos es, en lugar de sustituir todo y hacer agrupaciones que va a ser o que sería muy muy trabajoso, lo que vamos a tener en cuenta es que este primero lo multiplicamos por A, este segundo por B, este tercero por C, este cuarto por D y este último por E. Y luego vamos a ir sacando factor común, intentando que, o mejor dicho, buscando que los términos que quedan con el mismo factor los vamos a buscar en esta expresión de aquí, que es la que aproxima. Y si no aparecen, les ponemos cero. Y si aparecen, les ponemos el coeficiente, haciendo una comparación término a término. Entonces, es correcto. Todos los coeficientes tienen que ser constantes, bueno, constantes dependiendo en sí de H o de K. Porque es lo típico, ¿verdad? Pero van a ser constantes respecto a X y respecto a T. Entonces, por entonces lo que vamos a hacer es comparar esta expresión de aquí arriba cuando le reemplazamos estos valores con esta otra ecuación de aquí. Entonces el término con la segunda derivada va a quedar con coeficiente 1, el término con la primera derivada respecto a t va a quedar con coeficiente menos 1. Sí, A, B, C y D van a ser constantes, no dependiendo de X ni de T, sino de H y de K. Correcto. Entonces, bien. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, primero, para el término UX y TJ, vamos a obtener esta ecuación de aquí. Porque aparecen todos los términos y si los sustituimos solo van a quedar sumados todos. Y como en esta expresión, que es la que aproxima, no hay UX y TJ, entonces queda igualado a cero. Entonces, estos son los coeficientes de UX, que se parece de hecho a la discusión que hicimos ayer con lo de reemplazar U y J idénticamente uno en un método para ver si es consistente. Entonces, vemos aquí que ese criterio sigue cumpliéndose acá. Entonces, si esto fuese distinto de cero, el método no sería consistente. Ok, ahora vamos a tener para este término de aquí, estos corresponden a la primera derivada respecto a x. Observe que solo hay en el primer término que está multiplicado por a, en el segundo que está multiplicado por b, en el cuarto que está multiplicado por d y en el quinto que está multiplicado por e. Es decir, aquí el término de los que tienen c no hay ninguno. Entonces, los coeficientes son menos h por a, menos h por b, y positivo h por d,
y positivo H por E. Ok. De ahí vamos con la primera derivada respecto a T. Esa aparece en el primer término, en el tercero y en el cuarto. Entonces solamente son esos tres lo que hay que tomar. A por K. C por K de aquí, de este término. Y K por D, que sale de este término de aquí. De ahí no hay ninguno otro en el que aparezca la primera derivada respecto a T. Entonces son este en el lado izquierdo. Y si lo comparamos con estas expresiones de aquí, pues tenemos la parcial respecto a T en X, Y y TJ con coeficiente menos 1. Entonces por eso aquí está igualado a menos 1. De ahí vamos con la segunda derivada respecto a X, que es esta en todas menos en C, porque aquí solo hay derivada respecto a T, de ahí en todas las demás aparece, y pues eso nos deja H cuadrado sobre 2 por A, H cuadrado sobre 2 por B, más H cuadrado sobre 2 por D, más H cuadrado sobre 2 por E. Y va a quedar igualado a 1 porque la segunda derivada respecto a X aparece aquí, en lo que queremos aproximar, y tiene coeficiente 1. Entonces, por cierto, con lo de ayer, el criterio podría seguirse aplicando para el caso en el que la ecuación fuese esta, porque la única diferencia que haría es que este sería b en lugar de 1. Y el criterio de lo de ayer se cumplía con esta parte de acá arriba. Así que seguiría sin afectar. Estoy utilizando este de ejemplo, pero solo para comentarles que para esta ecuación se seguiría cumpliendo el criterio por esto. Porque en sí, en los términos en los que afectaría es en la de la segunda derivada. Por lo tanto, aparecería solamente una D multiplicada aquí en la deducción del método y lo del criterio de ayer era solamente la primera ecuación. Entonces aquí también aprovecho para comentar que si la ecuación fuese diferente, prácticamente lo único que hay que cambiar son estos coeficientes de aquí. Si la ecuación es diferente, lo que hay que cambiar son esos coeficientes. Obviamente también puede variar dependiendo del stencil que estemos utilizando, porque si el stencil es diferente, también el método o las ecuaciones van a ser diferentes aquí. Pero si utilizamos el mismo stencil, al variar la ecuación, lo único que haríamos es modificar los coeficientes de aquí. Bueno, entonces, para el término de las derivadas mixtas, ux, ut, pues aparece solamente en la primera y en la cuarta. Entonces, esto nos deja la ecuación menos hk por a más hk por d igual a cero, porque no hay término de parciales mixtas aquí en la ecuación. Y por último, vamos a agregar el término de la segunda derivada respecto a t, el cual pues aparece en el primero, en el tercero y en el cuarto. Quedándonos entonces la ecuación k cuadrado sobre 2 por a más k cuadrado sobre 2 por c más k cuadrado sobre 2 por d igual a 0. De ahí viene la parte de solución del sistema, que aquí solamente hay que ir. O sea, uno podría venir y poner y plantear un sistema de 5x5, pero creo que no saldría muy económico hacerlo a mano. Entonces, aquí nos va a quedar que A sería igual a D de esta última, porque H y K son positivos, así que esto se va a cumplir, que A es igual a D. Si esto lo reemplazamos aquí arriba, se terminarían cancelando este término con este, porque tienen signos opuestos, y al dividir entre H podemos llegar a esta conclusión, que B es igual a E. ¿Ok? Ahora, voy a trabajar simplemente con la tercera y la sexta ecuación. Entonces, vamos a ver.
Y la tercera la puedo reescribir de esta forma, porque como A es igual a D, entonces en lugar de KA y KD, puedo escribir dos veces KA. Y luego quedarme con KC aquí. Luego despejo para C, me queda menos 1 sobre K menos 2A y me lo guardo. Voy a hacer algo parecido en la última ecuación. Hago D igual a A y lo sumo, me queda K cuadrado más, más A. Y perdón, K cuadrado por A más K cuadrado sobre 2 por C igual a 0. Y pues aquí lo que hacemos es sustituir este valor de C. Entonces, al sustituir este valor de C, lo que nos damos cuenta es que este término K cuadrado por A se cancela, pero nos termina quedando que K medios tiene que ser 0. Eso no puede ser. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que no hay método? No, lo que significa es que el término del error, o estamos fallando en la aproximación con un término O de K cuadrado. ¿Por qué O de K cuadrado? Porque esta última ecuación correspondía a la segunda derivada con respecto a T, que está multiplicada por K cuadrado. Entonces, al sustituir estos valores, hay un error O de K cuadrado. Eso es lo que significa. En lugar de ser O de K cubo como queríamos plantearlo originalmente, resulta que no, que es O de K cuadrado. Desde antes ya se va, ya deja de hacerse cero. Entonces simplemente que el error salió peor de lo que esperábamos, nada más. Pero no pasa nada. Si seguimos pudiendo resolver con las otras cinco ecuaciones, entonces para K sería en K cuadrado y para H seguiría siendo en H cubo. Pero vamos a ver, vamos a terminar de resolver el sistema entonces. Ok, entonces, ya descartando esta última ecuación, porque sabemos que a partir de ahí empieza el error, entonces vamos a quedarnos con las ecuaciones que no hemos utilizado. La primera, sustituí el hecho de que B es igual a E y que A es igual a D para obtener esta nueva ecuación. 2A más C más 2B igual a 0. De ahí, de la tercera, tomé de nuevo esta ecuación de aquí. 2K más KC igual a menos 1. Y de la última, perdón, de la cuarta ecuación, volví a hacer lo mismo. A igual a D y B igual a E. Lo que me quedó H cuadrados por A más H cuadrado por B igual a 1. Entonces después simplemente hice un proceso de sustitución. Despejamos para C en términos de A, despejamos para B en términos de A. Sustituimos todo aquí arriba, en la primera ecuación. Y pues nos queda que A termina siendo menos 2 sobre K más 1 sobre H cuadrado. Y eso va a ser lo mismo que D, por lo que habíamos dicho antes. Despejando para B, sustituyendo este resultado en B, vemos que se cancela el 1 entre H cuadrado, nos queda solamente 1 sobre 2K, y eso va a ser E. Y para C, de nuevo reemplazamos esto mismo y nos queda que C va a ser menos 2 sobre H cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos realmente los cinco términos. Con esto ya podemos formar el método, y más allá de eso sabemos que el error en la aproximación es O de K cuadrado más O de H cubo, como supusimos con la parte de H. Entonces, en lugar de ser O H cubo más O de K cubo, como esperábamos al principio, es O de H cubo más O de K cuadrado, porque este término de aquí no se anuló. ¿Ok? Entonces, el método, les digo, va a ir quedando más o menos así. Hasta aquí primero. Aquí solamente sustituí los valores de A, B y C en la ecuación original, en el método que me había dado. Este es A por esto, más B por este, más C por este, más D por este y más E por este. De ahí, hice solamente esta agrupación, solo para ver si había una forma de visualizar. Si estos métodos provenían de alguna derivada.
No, del error ya vamos a comentar, pero no diría multiplicado por K, pero sí tiene algo que ver, pero ya lo vamos a... Ah, ok. Sí, es correcto. El error sí, ya está... Bueno, técnicamente no. El error no está multiplicado por K. El error de truncamiento sí. O sea, esto simplemente es el error que se genera sustituyendo esto, que son los términos exactos, en esta ecuación que es aproximada. Eso genera un error. Ese error es o de k cuadrado con o de h cubo. Pero el error de truncamiento hecho para aproximar las derivadas es en el que se divide por k y ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, pero sí, por ahí. Ok. Listo. El problema. Entonces, bueno, aquí solamente agrupé los términos con h cuadrado y con 2k, solo para ver si podía visualizar alguna fórmula de derivada conocida. En este caso, la de diferencias centradas, la usual. Para la segunda derivada respecto a x. Y esta de aquí es un poquito más rara porque no es un método exactamente de una variable, porque aquí tenemos variación en i menos 1 e i más 1 para x, y j más 1 y j para t. Entonces, no es un método usual, pero de eso se trata, pues, que si usamos los métodos usuales, nos van a quedar los métodos usuales. Pero aparentemente no es visible una fórmula de aproximación con la cual podía haber surgido el método. Porque esa es otra opción. Si nosotros podemos identificar solo con el stencil cuáles son las fórmulas de aproximación utilizadas, pues ahí nos ahorramos todo este trabajo de hacer la deducción. Porque si la podemos identificar, ya sale de un solo. Entonces, pero aquí el problema estaba en estos dos puntos de aquí. De hecho, el método de Euler era simplemente con este en medio y en los dos extremos no había nada. Ok, pero al final entonces el método queda de esta forma. Pero lo que podemos hacer, ya que lo separamos así, es multiplicar por 2k y hacer lambda igual a k sobre h cuadrado. Vamos a ver. Sí, k sobre h cuadrado. Voy a usar una cosita. Sí, k sobre h cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar dos veces este término, menos cuatro veces este término, y dos veces lambda, este término de aquí. O sea, los extremos van a quedar multiplicados por 2 lambda y el de en medio por menos 4 lambda. Entonces, ¿dónde está eso? Va a estar aquí. 2 lambda, ui menos 1, j más 1, menos 4 lambda, ui, j más 1, y 2 lambda por i más 1, j más 1. ¿Y de dónde aparecen este menos 1 de aquí y este menos 1 de aquí? Pues aparecen de los términos que están por acá. Aquí hay un término i menos 1, j más 1, que está positivo aquí, positivo 1, entonces lo pasamos negativo a este lado. Entonces de ahí se agrega ese menos 1 ahí. Y lo mismo pasa con este otro término. I más 1, j más 1, lo agregamos aquí. De ahí los otros dos que estaban negativos, los pasamos a positivos acá. ¿Para qué? Solo para ver cómo va a quedar el método finalmente en términos de lambda. Al final de cuentas, se podría haber hecho desde el principio, eso es simplemente cuestión de cada uno, pero este termina siendo A, B terminaría, bueno, no es exactamente A porque los multiplicamos y por otras expresiones, pero esto sería como un A prima, este un B prima, C prima, D prima y E prima, y así nos queda el método en términos de lambda.
Y luego, pues hacemos un reordenamiento de tal manera que en un lado queden los términos de J más 1 y en el otro queden los términos de J. Y pues va a quedar de esta forma. Simplemente pasar. Bueno, en sí lo que hice fue pasar todos los de J más 1 a la derecha o equivalentemente multiplicarlo por menos 1 y pasar estos dos a la derecha. El caso es que va a quedar así, en el orden que lo queramos poner. Entonces lo que me hice es únicamente fue ahorrarme los menos unos de aquí. Por eso multipliqué por menos. Y este sistema que nos va a quedar, que es válido para i, a ver, desde 1 hasta n, y para j, desde 0 hasta m menos 1. Entonces, estos sistemas que se nos forman aquí pueden quedar diseñados de forma matricial mediante las siguientes expresiones. Entonces, lo ponemos de forma matricial. Recuerden que los J más 1 es simplemente, o sea, que las ecuaciones las formamos variando los i. Entonces, en la primera ecuación, este término no iría porque seguimos manejando condiciones iniciales homogéneas, perdón, condiciones de frontera homogéneas. Entonces, el u sub 0 en j más 1 va a ser 0. Entonces, solamente el sistema va a empezar con 4 lambda, de ahí 1 menos 2 lambda en la primera ecuación, y de ahí las demás van a ir los tres términos, así de forma tridiagonal, tal como lo hemos estado viendo. Y en el último va a estar este término, 1 menos 2 lambda, el 4 lambda, y este de aquí se va a hacer 0 por la condición de frontera de la derecha, homogénea también. Entonces es todo esto multiplicado por los sus en j más 1. Ok. Ok, si la condición inicial, o mejor dicho, si la condición de frontera en este caso, para i igual 1, perdón, para i igual 0, no fuese homogénea, entonces eso se tendría que mandar a restar y se tendría que añadir a este lado. Y por ahí sí aparecerían. Entonces, ahí sí tendrían que aparecer términos a este lado derecho. Pero usualmente lo que se hace es pasar todo al lado derecho porque al final de cuentas son lo que nos interesa calcular son estos. Pero eso sí fuese diferente de cero. Ahora, si fuese, por ejemplo, una condición inicial, o perdón, una condición de frontera que tuviese una derivada, entonces ahí lo que hay que hacer es, hay que hacer un juego de aproximación primero. Pero en ese caso creo que sí podría llegar a incluirse. Va a depender en sí de cómo planteemos el método como tal, pero vamos a ver. Sí podría extenderse en el caso de que también hubiese que encontrar el término U0, J más 1. Si hubiese que encontrarse este, entonces habría que incluirlo acá arriba. Y este empezaría, habría una línea más arriba. O sea, se extendería en una columna y una fila más. Correcto, en ese caso con la derivada igual a un alfa, o sea, con la condición de frontera u prima en 0, t igual a un alfa, entonces ahí habría que hacer varias cosas, o pues se podrían hacer varias cosas. La primera sería encontrar un sub 0. En términos de la condición inicial, y luego resolver este sistema o añadir esto como información al sistema. Uy, le di doble clic. A ver, estamos aquí.
Bueno, eso es otra posibilidad también, que si uno extiende esto para que empiece en i igual a cero, entonces aparecería un término i menos uno, lo cual es el método o la estrategia de los puntos fantasma o los puntos o las extensiones, la cual se puede resolver mediante una aproximación de este término. Entonces aquí podríamos plantear una aproximación de diferencia centrada, por ejemplo, para este de aquí, y aproximarlo mediante u sub menos 1, j, así como j, menos u sub 1, j, entre 2k, igual a alfa, y de ahí aproximar y despejar para u sub i menos 1, e introducirlo el resto como información para acá. Entonces, bueno, de hecho una diferencia centrada no nos ayudaría mucho aquí porque mejor hacemos una normal hacia adelante y que aquí quede con cero. Correcto, habría que hacer una aproximación para esta, para encontrar el uso menos uno y luego sustituirlo y alimentar el sistema. Ok, y tenía otra pregunta. Sí, toda esta discusión que hemos hecho ha sido con la ecuación del calor homogénea, es decir, con f de x, t igual a cero. Disculpe, licenciado, Sí. tengo una duda. En el parcial anterior, bueno, en la sección anterior, en la sección, en el capítulo 2, hay un teorema que mencionaba que si la matriz A era estrictamente Sí. diagonal dominante, pues el método era consistente. ¿Eso se puede aplicar aquí o ya no es válido? Exactamente, no creo que sea consistente, habría que revisarlo, pero lo que sí se garantiza de que la matriz sea diagonal dominante es que se puede resolver este sistema. Entonces, la idea sería eso, que aquí deberíamos de nosotros poder asegurar que el sistema se puede resolver. Ah, ok. Y para ver si es consistente, ¿cómo sería el análisis? Bueno, eso está casi hecho, ahorita lo vamos a ver, luego de terminar esto, está justo abajo. Okay. Ah, ok, el apunte es interesante respecto a la aproximación utilizada aquí, porque esta aproximación utilizada es O de H. Entonces, perdón, es O de K. Entonces, empeoraría un poquito aparentemente el método, solo que como les digo, no hemos llegado en sí al error, porque si bien es cierto, este método es O de K. Resulta que esta aproximación, aunque genera un error O de K cuadrado, como vamos a ver luego del sistema, el error es O de K. El error de truncamiento. Así que sí no habría problema en utilizar esto. Pero ya vamos a hacer el análisis del error de truncamiento en un momento. Ok, entonces la otra cuestión es, ¿por qué esta matriz es de unos y ceros? ¿Por qué son solamente estos elementos de aquí? Esta es la parte de la derecha. Entonces, es u sub i menos 1 y u sub i más 1. Entonces, prácticamente aquí el u sub i j queda multiplicado por 0, por eso en la diagonal están todos 0. De ahí en las demás, pues en el término anterior de la diagonal quedaría 1, solo que en el primer caso no va. Y en el elemento siguiente, el de la diagonal, quedaría 1 por este término de aquí. Entonces, como el ij no aparece, por eso son los ceros de la diagonal. Y como el que está antes, el i menos 1, tiene coeficiente 1, por eso va este 1. Y porque el i, y como el ij, como el i sub i más 1, j, lleva coeficiente 1. Entonces el término que está después de la diagonal
también sería 1. Entonces esto genera esta otra matriz aquí, multiplicado por los u sub y j. Resumiendo todo el método a esta forma de aquí. La forma matricial, donde A es esta matriz y B es esta otra. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, y bueno, aquí algo que debería de garantizarse para que este sistema se pudiese resolver, como bien lo preguntaba, creo que fue Andrew, la matriz debe ser diagonal dominante y con algunas ciertas restricciones, pero si le pedimos que sea estrictamente diagonal dominante, entonces deberíamos de exigir que 4 lambda sea mayor que los valores absolutos de estos, los cuales, como el lambda usualmente es un valor pequeño, entonces bastaría con que lo consideráramos positivo. Entonces quedaría 2 menos 4 lambda. Entonces, vamos a ver. Aunque vamos a ver esto de aquí. Aquí prácticamente habría que exigirle a lambda que fuese mayor que 1/4, pero vamos a ver una cosa. Sin embargo, creo que lo de la condición, lo de pedir que la matriz sea estrictamente diagonal dominante, no es una condición de sí y solo sí, es más que todo una condición suficiente para poder resolverlo, aunque no necesaria, porque me parece que aunque no la matriz no sea de diagonal dominante, es posible resolver esto. Entonces, porque al final de cuentas es tridiagonal. Basta con que se le pueda determinar una factorización LU. Y para ello, pues hay diferentes maneras de verlo. Entonces, es que usualmente no solemos pedir que los valores sean mayor que un número, sino que lambda sea menor que cierto valor. Entonces, esta condición aseguraría que el sistema se puede resolver, pero de repente no podría ajustarse a condiciones como estabilidad. Entonces, de momento no vamos a centrarnos mucho en si el sistema se puede resolver. Ese es más tema de álgebra lineal, pero sí, en sí no habría necesidad de pedirle exactamente de que la matriz sea estrictamente diagonal dominante. Eso es simplemente una cosa que en otros problemas sí se daba, por lo tanto lo podíamos utilizar a nuestro favor. Ok, Lick, entonces, ¿cómo sería la consistencia? Ok, entonces para la consistencia, esto prácticamente lo tenemos de aquí, de acá arriba. Al sustituir estos valores, que son los exactos, en el esquema de aproximación, fallamos por un error que es O de K cuadrado, que eso lo vimos aquí, y un error O de H cubo, que ese fue el que supusimos inicialmente. Entonces, como bien lo hemos visto, pues el error de truncamiento al final es K por T por el tau sub IJ. Entonces, el error de truncamiento es solamente esto, ¿verdad? El error que cometimos al momento de sustituir aquellas expresiones era este, pero aquí ya lo mandé a dividir. Así que el error de truncamiento finalmente es 1 entre K por el error cometido al hacer aquellas sustituciones. Entonces vamos a tener O de K cuadrado más O de H cubo dividido entre K. Lo que nos queda O de K más O de H cubo entre K. Pero entonces, este sería el error de truncamiento. Sin embargo, una conclusión interesante aquí es que el método es condicionalmente consistente, porque si tomamos H y K de manera que esto sea constante, el método no va a ser consistente, porque al hacer
h y k tender a 0, esto va a quedar o de 1. Entonces aquí vamos a tener que controlar, por decirlo así, el valor de k en términos del de h. Entonces aquí, por ejemplo, no podríamos tener de que esto fuese constante, pero sí podríamos manejar, por ejemplo, y esto vale la pena aclarar, por ejemplo, que el h cubo entre k sea un término o de h. Eso quiere decir que podríamos permitir que k fuese igual a h cuadrado. Y el método seguiría siendo consistente. O podríamos dejar k igual a h, lo cual haría un término o de k o de h cuadrado. Y sería válido. Sí, pero esta última expresión no la saqué de lambda, la saqué de antes. O sea, el lambda es solamente para formar el sistema matricial de forma más cómoda. El lambda en sí es solamente una estrategia para hacerlo visualmente mejor. Por eso aquí les puse primas a estos. Porque ya son diferentes a los de arriba. Entonces, de donde estamos sacando el error es de esto de aquí. Donde aquí no hay ningún lambda, entonces aquí no hemos multiplicado por k. En todo esto de acá arriba, hasta esta línea, no hemos multiplicado nada por k. Bueno, de hecho, hasta más abajo. Desde aquí no hemos multiplicado nada por k. Entonces el error de truncamiento uno lo saca de estas expresiones de arriba. Uno tiene que ver hasta dónde o de dónde empieza a generarse el error, que aquí es un término o de k cuadrado y el término o de h cubo, y luego lo dividimos entre k. Entonces, cuando uno esté haciendo el error del truncamiento, cuando lo esté tomando en cuenta, y el método nos da esto, pues, es decir, nos da una expresión de órdenes para K y para H, uh-huh. A la hora de encontrar el error de truncamiento, siempre hay que asumir que el tau está multiplicado por K. Correcto. Ah, ok. ¿Listo? Ok. Entonces eso sería con la o esto sería el procedimiento para la consistencia. El método es claramente implícito, tiene términos J, en J más 1, tiene más de 1, entonces el método es implícito. De ahí para la parte de estabilidad, que es el inciso D, lo que hacemos es asumir una solución de esta forma, uso bij, que sea omega j por e a la r x y por la constante imaginaria I mayúscula, y luego sustituirlo en el método. En este caso lo sustituyo exactamente en esta versión de aquí, en la última. Entonces debería quedar 1 menos 2 lambda, omega j más 1, por e a la rx y menos 1 por i, que es este primer término, y así los demás. Luego menos 4 omega o w j más 1 e a la rx y por i. Y estos dos de aquí también. Y estos son los dos de la derecha. Estaban para que son el u i menos 1 j y el u i más 1 j. Entonces de aquí lo que hacemos, lo que hice primero fue como este x y menos 1. A ver, como este x y menos 1 es simplemente x y menos h, y este x y más 1 es x y más h, y lo mismo también con este y este, lo que hice fue dividir entre e a la r x y por i. Entonces de aquí solamente quedó el término menos h, entonces menos r quedaría menos rh por i. De aquí todo este término se va,
y de aquí quedó solo positivo RH por I. Y algo parecido con estos otros dos. De ahí, pues, agrupamos un poquito esta suma. Como vimos en clase, esta suma es coseno de 2 veces coseno de RH. Y aquí, pues, parecido. Sacamos factor común 1 menos 2 lambda, coseno de RH menos 4 lambda. De ahí despejamos para el WJ más 1. Y aquí hice unas cuantas simplificaciones algebraicas. De aquí para abajo, cómo proceder podría variar. Porque básicamente, cómo simplificar esto ya queda un poquito más a ir viendo cómo cada uno lo simplifica. En este caso yo dividí entre coseno de RH para que me quedara 1 entre 1 menos 2 lambda. A ver. Déjenme ver si lo hice correctamente. Porque creo que aquí, a ver. Ah, sí, también dividí, o sea, simplifiqué un factor 2 aquí. Porque este 2 de arriba lo simplifiqué con 1 menos 2 lambda aquí. Y menos 2 lambda aquí también. En términos del menos 2 lambda, solo que creo que, sí. Simplifique todo entre menos 2 lambda y nos quedó esto como factor de amplificación. Entonces, de aquí en adelante lo que resta es ver si se cumple que esto es menor o igual que 1 o para qué valores de lambda se cumple. Ok, entonces vamos a ver una cosa. Vamos a hacer que el valor absoluto de kappa sea menor o igual que 1 y ver qué pasa con todo lo de adentro. Estamos así y seguimos simplificando algebraicamente. Entonces, vamos a ver. Solo hay que ver una pequeña cosa aquí. Y es el signo de este término de abajo, porque si es positivo queda de una forma y si es negativo queda de otra. Ok, entonces vamos a ver algo. Lick, pues bueno, si lo pone esa función de kappa, si lo pone en valor absoluto, ¿sí? Creo que el determinante debería de ser ya sea mayor que 1 o menor que 1 para que esté acotado así. O sea, para que kappa sea, el valor absoluto de kappa sea menor o igual que 1. ¿Pero qué debería de estar acotado? O sea, no le comprendí del todo bien. Es decir que 1 menos 2 lambda por explicarte de RH más 1, debería de ser o un valor que sea mayor que 1 o un valor que sea menor que menos 1. O sea, que sí lo podría escribir de esa forma también para agilizar. Uh-huh. Tiene razón. Podríamos escribirlo entonces. Sería así. Esto equivale a que 1 menos 2 lambda por esta expresión sea mayor o igual que 1 o que esa expresión sea menor o igual que menos 1. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver, de lo primero, en esta primera parte nos quedaría que 2 lambda
por secante de RH más 1 que sea menor o igual que 0. A ver. Vamos a ver. Sí, voy a subir la clase de hoy. Sí, la voy a subir. Creo que la de ayer también. Ok, entonces solo nos resta resolver esto de aquí. Y en el otro lado nos iría quedando que 2 es menor o igual que 2 lambda por secante de RH más 1. Okay, entonces solo déjenme revisar una cosa. Porque vamos a ver. Es que aquí tenemos el problema que el secante no es una función acotada entre menos 1 y 1 como el seno, sino que de hecho todo el contrario. Y tenemos. El secante siempre va a ser mayor que 1 o menor que menos 1, ¿verdad? Correcto. Algo así es. Correcto. En el caso de que sea mayor que 1, esta parte de aquí no se cumpliría. Y si fuese menor que menos 1, ahí sí se cumpliría. Pero en sí no tenemos ningún, o sea, no hay necesidad de poner una restricción respecto a secante, porque en sí lo que nos conviene analizar aquí o lo que hay que analizar es el lambda. Ok. Y de ahí tenemos prácticamente la misma discusión con respecto a esta parte de aquí. Aquí si el lambda es, perdón, si el secante de RH es positivo, entonces el lambda quedaría mayor o igual que 1/2. Y si fuese negativo, entonces el lambda quedaría menor o igual que menos 1/2. Okay. Y aquí pues prácticamente no hay restricción respecto a lambda. Esto depende del secante en sí, así que de aquí lo único que vamos a llegar es que lambda es mayor o igual que 0 o que lambda es menor o igual que 0. Es lo único que vamos a llegar aquí. Creo, Lick, pero, creo ¿sí? que disculpe que le interrumpa. Creo que si podemos escribir como que lambda sea mayor o igual que 1 sobre secante de R por H más 1, sí. En el caso de que sea igual y lo sustituimos en la inecuación de la izquierda. Pero son es una disyunción, así que no necesariamente se cumplen las dos. Sí. Ah, ok. Entonces son casos diferentes.
El problema aquí es que no se llega exactamente a una conclusión. Lo que podemos intentar con este es de repente si se logra plantear de otra forma o se logra simplificar de otra forma, que no sea con ese secante, podríamos llegar a una información un poco más útil. Porque si la presencia de ese secante nos está dividiendo en casos de forma un poco extraña, entonces, vamos a ver. Porque aquí, si yo reemplazara este coseno, por ejemplo, es otra posibilidad, reemplazar este 1 menos 1 más coseno de RH, reemplazarlo con ¿está? Con 2 coseno cuadrado de RH entre 2. Entonces aquí quedaría que kappa sería coseno de RH. Coseno de RH entre coseno de RH menos 4 lambda coseno cuadrado de RH entre 2, ¿cierto? Ah, ok, aquí tenemos ya una conclusión interesante y es que este método, como ven, esta parte de arriba, es un número real cualquiera. Pero esta parte de abajo es ese número real restándole algo que es necesariamente positivo. ¿Eso qué significa? Que este kappa es mayor o igual que 1. Bueno, de hecho, sí, dejémoslo mayor o igual. Pero ¿qué significa eso? Es lo opuesto a lo que queríamos. Entonces significa que el método es inconsistente. Perdón, inconsistente no, inestable. Sí, eso significa que el método es inestable. Porque el denominador es siempre más pequeño que lo de arriba, a menos que el coseno sea negativo. En ese caso, se quedaría. Bueno, hay que analizar un poquito más este caso. Yo creo que por aquí es la vía correcta. La de abajo no nos dio a ningún lado. Por aquí es la vía correcta. Solo hay que checar si no hay algún caso o si no hay algunos casos en los que lambda pudiese influir en la estabilidad del método. Si no hay una forma en la que lambda influye en la estabilidad del método, entonces el método es inestable. Porque si depende de RH, en sí no tiene que ver con la estabilidad. La condición debe de ser sobre lambda. Pero vamos a ver. Pero bueno, que vamos a quedar pensando en esto, que ahora me fijo que ya son más de las Nick, 12. Dígame. disculpe, creo que también podríamos hacer algo similar que los pensamientos que acaba de tener aquí con el desecante, porque o sea, antes de hacer todo lo del valor absoluto de kappa, si ¿Sí? tomamos simplemente la expresión W sub J más 1 igual a 1 sobre 1 menos 2 lambda, por el secante de más 1, podríamos dividir los casos en que si el secante es menor que menos 1, lo que vamos a tener es 1 más algo por lambda. Entonces, eso va a ser mayor que mayor o igual que 1.
No sé si me di a entender. Sí, creo que sí. Es decir que, o sea, va a quedar algo por más un número positivo. Entonces, eso va a ser, perdón, eso va a ser menor que, que uno. Correcto. Entonces, en ese caso no se cumpliría, y en el otro, pues, creo que el otro sería en el que secante de RH sea mayor que uno, el cual, pues, dependería enteramente del, del valor, el valor de lambda. Sí, me parece que ese análisis hay que hacerlo. Y me parece que por ahí va. Solamente, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a quedar pensando en eso por hoy. Igual si lo, igual lo podemos ir hablando durante el día. Pero mañana vamos a llegar a una conclusión respecto a este, respecto a esta, a la estabilidad de este método, y vamos a resolver también mañana el 3.17. Me interesa resolverlo porque tiene parte computacional, entonces así vamos a estar. Vamos a hacer mañana, a terminar de discutir la estabilidad de este método, y vamos a hacer el 3.17. ¿Okay? Entonces por hoy vamos a quedar hasta aquí. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.